Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de una serie que habla sobre corrupción, sobre lavado de dinero, una serie que nos lleva a Brasil, pero que no está tan alejada de la realidad de lo que pasa en el mundo y también en México. Me refiero a esta serie del Mecanismo y para ello me acompaña un destacado académico, funcionario, me refiero al doctor Santiago Nieto, a quien le agradezco el enorme privilegio de tenerlo aquí en Cultura del Derecho. No, muchísimas gracias por la invitación. Realmente un honor estar en el programa. ¿Por qué eligió esta serie y qué significa esto del Mecanismo? ¿Por qué tiene este título la serie? Bueno, la verdad es que es una serie apasionante sobre Odebrecht. Por supuesto que la producción brasileña cambia los nombres para efecto de no vulnerar, me imagino, el derecho a la presunción de inocencia, a la vida privada, etcétera. Pero se trata del entramado de corrupción, creo que más importante que de América Latina, que terminó tocando a tres continentes, incluyendo nuestro país. El Mecanismo, pues, es refiere una dinámica en el cual las personas, al final del día, entre el aparato gubernamental, los empresarios, terminan generando algún tipo de negocio que permite recibir beneficios a partir del financiamiento de campañas políticas o a partir del financiamiento a los patrimonios de los servidores públicos y con una pérdida en la calidad de los servicios para las personas. Entonces es una dinámica autorreferente, exponencial, en la cual hay arreglos entre y por tanto corrupción en el ámbito público y en el ámbito privado que significaron pues, el crecimiento de un gigante como Odebrecht en Brasil y que en México pues, nos llegaría para las elecciones del año 2012 particularmente, pero también 2015, 2016 hay un tema relacionado con la presencia, la participación de Odebrecht. Entonces realmente es una serie que nos relata cómo el sistema de procuración de justicia, no siempre trabajando de manera uniforme, con muchas traiciones, incluyendo al interior, entre la parte policial, la parte de los fiscales, la parte inclusive de los jueces, terminan al final generando un maxi proceso para poder sancionar la corrupción por Odebrecht y que inclusive llevaría a la dimisión de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y la detención y encarcelamiento durante un tiempo de Lula da Silva. Claro, creo que es realmente importante porque nos refleja el estado de la procuración de la impartición de justicia en América Latina y sobre todo pues, estos esquemas de vinculación con corrupción. Esto que mencionas, que bueno, la serie se suscita en Brasil y todo este contexto, quizá encontrar las diferencias que sucedieron en México. ¿Fue paralelo? ¿Fue distinto? ¿Hubo puntos en los cuales seguramente hubo concordancias, pero también hubo puntos en los cuales hubo divergencias? Tú mencionabas incluso cómo tocó incluso en temas hasta a la propia presidenta en un momento determinado. En México, ¿cómo se vive un momento en esta situación? Yo lo que alcanzo a ver, Diego, si compartamos el mismo punto de vista, pero yo creo que la parte de convergencias, de semejanzas, tienen que ver con el modus operandi. Es decir, el Departamento de Asuntos Especiales de Odebrecht estaba encargado de localizar a jóvenes ambiciosos de la clase política de los países para poder llegar a un arreglo con ellos. Y eso lo podemos ver, bueno, en el caso mexicano está el libro de Mario Maldonado Lozoya, que refiere toda esta parte, y está también, evidentemente, pues todos los correos electrónicos en donde Marcelo Odebrecht, con Norberto Odebrecht en su momento, antes de fallecer, le mandaron a Emilio Lozoya. Yo creo que, la primera convergencia sería esto. Buscaron actores políticos muy semejantes, jóvenes ambiciosos en varios países del mundo. Y fue, por supuesto, Venezuela, fue El Salvador, pero también fue Perú, también estuvo en Colombia, también en España, también en Angola. Entonces, hay una presencia fuerte del gigante brasileño en donde terminó corrompiendo a sectores de la sociedad política para efecto de poder tener contrataciones futuras. Entonces, la primera convergencia sería esa. La segunda, el intercambio.
son transferencias internacionales, generalmente a paraísos fiscales. Uh-huh. Lo mismo se recibía, se creaban empresas en Islas Vírgenes, que se creaban empresas en Panamá, en Liechtenstein, en Suiza, y ahí se recibían los recursos que provenían de Odebrecht. Entonces, transferencias que solamente a través de un enfoque internacional se podrían llegar a descubrir de manera, si no completa, por lo menos lo suficientemente sólida para poder llevar asuntos ante los tribunales. Yo creo que la tercera convergencia fue la vinculación con lo electoral. Yo soy convencido de que la corrupción empieza, tal vez no siempre, no en todos los casos, pero empieza en lo electoral, porque ahí se encuentra la delincuencia organizada financiando campañas electorales para el control territorial, particularmente en los municipios. Pienso en Tamaulipas, pienso en Michoacán, pienso, digamos, lo podemos ver en nuestra república en muchas ocasiones, en Jalisco. Segundo, tenemos el tema del peculado electoral, el desvío de fondos, bienes o servicios para fines electorales. Creo que nuestro ejemplo más importante es Operación Zafiro, cómo se sacaba dinero, o incluso la estafa maestra, cómo se sacaba dinero que en última instancia terminaba llegando a las campañas electorales. Y el tercer tema que me parece central es este. Es decir, los empresarios financiando campañas para tener contratos futuros, y ahí está Odebrecht. Pero también ahí podemos meter a OHL o Aliática, ahí podemos incorporar a cualquier empresa que tengamos en mente que haya generado un tema de corrupción. Altos Hornos de México, a lo mejor Altos Hornos de México no llegó a lo electoral, pero esta venta de agronitrogenados, pues es una venta que evidentemente tenía que ver con el enriquecimiento particular de y el negocio entre empresarios y políticos. Ahora también me gustaría platicar contigo sobre cómo afecta la corrupción en un país que a veces no lo visibilizamos, ¿no? Decimos, bueno, es más, se vuelve hasta cotidiano, desafortunadamente, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta a cada uno de los ciudadanos el tema de la corrupción? Pero también hay personajes que vemos en la serie que quieren combatir a la corrupción y se enfrentan, tienen varias barreras que les impiden seguir en esta lucha y se vuelve una lucha contra titanes, ¿no? Santiago es un hombre congruente, es un hombre que ha luchado contra la corrupción, es un hombre que no ha tenido pelos en la lengua para decir cuando las cosas están mal, es un hombre que ha tenido mano fuerte cuando se ha requerido, y eso te ha caracterizado. Yo creo que el ejemplo de Santiago Nieto es un hombre que ha tenido que luchar contra la corrupción, pero seguramente ha tenido varias barreras o varios escenarios en los cuales le han querido impedir con esta congruencia y con esta lucha contra este tema, ¿no? Digamos que me hice de una serie de amistades durante mis últimos dos cargos que ahorita las estoy resintiendo, pero a ver, más allá de eso, yo creo que al final del día, en la serie vemos a un grupo de personas en el ámbito policial, uh-huh. Particularmente en el ámbito policial, que tienen primero que convencer a los fiscales. Los fiscales no quieren intervenir y en los primeros casos terminan resolviendo en cosa de este personaje de nombre ficticio, Ibrahim, terminan resolviendo a su favor, a pesar de tener varios elementos de cómo él había operado temas vinculados con el lavado de dinero. Pero al final terminan convenciendo a los fiscales y después los fiscales convenciendo al juez, juez Sergio Moro, ¿no? También caracterizado como un juez que cómo va subiendo de nivel dentro del Poder Judicial Federal brasileño, hasta que, bueno, terminó siendo pues, ministro de Justicia de Brasil. Pero bueno, Sergio Moro es un personaje que, caracterizado con otro nombre, pero es un personaje que decide finalmente dar el paso decisivo para el libramiento de las órdenes de aprehensión que le solicitaba la fiscalía. Ahora, también lo cierto es que hay una parte de la clase política que al darse cuenta que tiene una oportunidad de golpeteo político al gobierno, termina apoyando a este grupo y generando un caldo de cultivo que permitió a la policía, a los fiscales y a los jueces desarrollar su función. Entonces, yo creo que ¿qué tenemos que ver? Para México, el futuro tiene que ver con una mejora sustantiva en los sistemas de una política criminal de Estado. Y política criminal de Estado implica seguridad, por supuesto, uh-huh. implica pues, temas como procuración, impartición, ejecución de penas y también prevención del delito. Necesitamos ir transformando un servicio civil de carrera que hoy desafortunadamente uh-huh. no tenemos, como debiera estar plasmado
para un país como México, que es la 16ª economía del mundo. Desafortunadamente, hace unos días nos recalificaron en sentido negativo y pasamos de ser la 14ª a la 16ª economía, pero yo creo que el punto importante es que somos uno de los países más importantes sobre la Tierra y debemos darnos cuenta de esa, tener la madurez de entender nuestra importancia y nuestra jerarquía. Y sí requerimos un sistema que esté mucho mejor integrado. Las fiscalías locales por un lado, la fiscalía general por otro. Yo creo que el modelo tiene que ser un modelo uniforme, que implique, por supuesto, los temas de inteligencia, los temas de prevención, los temas de seguridad, la Guardia Nacional, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que hay mucha gente que está trabajando por eso. Yo no veo, yo no veo a la academia pensando en premiar a la gente vinculada con actos ilícitos. Uh-huh. Al contrario, la academia la veo en México crítica, ¿no? Creo que lo que se hace en la Universidad Nacional, lo que se hace en esta facultad es importante por ello. Yo no veo a los órganos de transparencia viendo cómo cierran información, sino más bien cómo la abren. Uh-huh. Yo no veo a los órganos electorales queriendo tener una posición parcial. Entonces yo creo que, claro, podemos tener distintas formas de pensar y de ver un fenómeno, ¿no? Y creo que, por ejemplo, y esa decisión 6-5 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para efecto 6 por suspender el proceso de revocación de mandato y 5 por no, creo que nos dan cuenta de un esquema pues, de absoluta pluralidad que es propia de un Estado democrático y eso ya es una fortaleza. Entonces, creo que, creo que hay mucha gente que está dispuesta a desarrollar su función. Yo no veo a la Guardia Nacional con los niveles de corrupción que existían previamente. Creo que hay espacios que funcionan adecuadamente. Uh-huh. El Servicio Exterior Mexicano. Yo no veo el Servicio Exterior Mexicano pensando, o el Ejército Mexicano, pensando en cómo afectar a la sociedad, sino cómo ayudarlo. Entonces, al final del día creo que somos más. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que poner. Eso somos más los que queremos que las cosas marchen bien en México. Y eso también lo tenemos que visibilizar, ¿no? Esta lucha, cada uno de nuestros espacios, creo que el tema de la corrupción es un tema en el cual tenemos que trabajar todos de la mano y como sociedad tenemos que visibilizarla y atacarla y señalarla en un momento determinado. Vamos a un corte y regresamos, no se vayan, estamos en Cultura del Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de esta serie El Mecanismo con el doctor Santiago Nieto, quien ya mencionábamos en el bloque anterior, académico de nuestra universidad, de la Facultad de Derecho, y un hombre funcionario congruente que además se ha dedicado principalmente también a este ataque, cuando y señalar, como lo mencionábamos, este ataque a la corrupción que invade a todos los países, porque no es un problema de México, es un problema del mundo, también hay que hacerlo visible en ese sentido, pero ¿cuáles serían los factores que tú consideras que inciden o que forman, promueven el tema de la corrupción en un país y también como la otra cara de la moneda? Tú ya nos venías diciendo algunos elementos para erradicarla, fortalecer esta parte, algunos elementos que podríamos tener, herramientas que podríamos tener o que se han utilizado para atacar este mal, que es uno de los peores males que puede tener una sociedad. Sí, yo creo que lo primero, yo creo que necesitamos primero medir ¿Cómo se encuentra la corrupción? A partir de distintos indicadores. Creo que el más importante, porque además es la medición más antigua, es Transparencia Internacional. Uh-huh. Transparencia Internacional ha dicho que México es hoy el lugar 124, el informe 2021 habla de 124, de 180 países analizados como los más corruptos. La escala es de 0 a 100 y estamos ahorita en 35 puntos, pero seguimos estando muy lejos de Finlandia, de Nueva Zelanda, son los países más honestos del globo terráqueo respecto, por ejemplo, estamos más cerca de Somalia, que es el país más corrupto, ¿no? Decían, una vez me tocó hablar con Carlos Loret y me decía que, por ejemplo, en Mogadishu tenían la casa del presidente estaba dentro de la embajada norteamericana por el nivel de pérdida de la fortaleza institucional. Uh-huh. Tenían que estar dentro de la embajada para poder desempeñar las funciones, lo cual es evidentemente terrible. Uh-huh. Y Somalia tiene 9 puntos y México, insisto, está en 35. Antes de eso, México llegó a ser el lugar 138, 180 países analizados en 2016.
y a partir de ahí ha venido una compostura, pero nos paramos en 124. 2020 y 2021 seguimos siendo el lugar 124. El informe Barómetro Global nos dice que en México 2017 el 61% de las personas pensábamos que vivíamos en un estado con mucha corrupción y en 2019 se bajó a 44%. Ojo, no tenemos todavía el informe 2021 para ver si esto ha subido o ha bajado. Y por otro lado, el informe de evaluación de las Américas de Lovers Council de la semana, bueno, de hace unos días, Ha planteado algo importante. Dice que en la región no tenemos avances significativos y más bien vemos como un estancamiento. Y por otro lado, México, el Lovers Council lo califica como el mejor sistema normativamente hablando en combate a la corrupción. Hay un sistema anticorrupción. En 2019, ya en la administración del presidente López Obrador, se reformaron las leyes para establecer la constitución, para establecer delitos con prisión preventiva oficiosa en temas vinculados con corrupción. Y por otro lado, tenemos algo que a mí me parece central. Y eso está, pero ojo, en la parte de autoridades, en la parte de implementación, estamos por debajo de la media tabla. Es decir, estamos en un lugar realmente, realmente delicado que nos pone a mitad del sistema latinoamericano. ¿Qué nos falta? Alentadores internos de la corrupción que no solamente dependan de la Secretaría de Función Pública, o sea, dentro de la Secretaría de Función Pública, sino en cualquier área de dependencia del Estado. Segundo, necesitamos una mayor judicialización de casos vinculados con corrupción. México tiene en este momento, digamos, un nivel de judicialización de 2% en la Fiscalía Anticorrupción. Habría que ver también los análisis de las locales, pero están más o menos al mismo nivel. Y además tenemos algo que es que no viene en el Consejo, pero sí es un tema importante, la fragmentación de las investigaciones. La Fiscalía tiene en varias áreas temas vinculados con corrupción. La UIF o el SAT o incluso el INE, yo sería de la idea que tanto la UIF como el SAT, como y hay una iniciativa inclusive en el Senado de la República en ese sentido, como en la propia Comisión Técnica o la Unidad Técnica de Fiscalización del INE pudieran formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción para poder mandar su información y tener el enfoque global. De nada le sirve a uno tener las declaraciones patrimoniales si no tiene aparte las declaraciones fiscales y ver si hay un tema de defraudación fiscal, de evasión fiscal, y si no tiene, por otro lado, sobre todo el ejercicio financiero, para ver si también hay un tema de defraudación o evasión fiscal, y tener sobre todo realmente cuál es el uso o la cantidad de recursos que tiene un servidor público o servidora pública. Entonces yo creo que tenemos que mejorar estos temas normativos, pero sobre todo la implementación de los mismos, pues para efectos de tener mejores resultados. Pero yo lo veo así. México, tenemos primero que aprender a medir para entonces hacer propuestas que nos permitan ir avanzando y mejorar nuestros sistemas normativos y fácticos. En la serie vemos el impacto que tuvo Odebrecht en Brasil. ¿Cuál fue el impacto que tuvo en México y cómo lo podríamos ver para quienes nos están viendo y sobre todo el caso que representó, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido ya avances sustanciales. A mí me gustaba decir 2017-2018 que, bueno, un presidente en Perú se había suicidado, ¿no? Expresidente Alan García. En Colombia había habido procesamiento de personas claves. Evidentemente, pues, se había encarcelado un expresidente en Brasil. Y bueno, todos había habido impacto y que decíamos a tono de chiste que en México solamente habían caído dos servidores públicos, el Procurador General de la República, que había renunciado después de anunciar que había terminado la investigación del caso de corrupción más importante de América Latina, y el fiscal electoral, que también se metió en el tema, en la vertiente de financiamiento ilícito de las campañas electorales. Ahora, la diferencia hoy es que tenemos al principal implicado, Emilio Lozoya, preso. Él presenta una denuncia contra 70 personas. Hay partes que se acreditan y partes que no se acreditan. Y la Fiscalía General de la República hizo su función y en este momento está haciendo, está en un proceso penal en virtud de los casos, pues, de soborno. Y con una vertiente importante, la OSB nos dice que tenemos que avanzar en las 20 recomendaciones que tienen contra el cohecho internacional. Y desafortunadamente en México solo tenemos tres casos de cohecho internacional, cuando este caso,
Odebrecht es uno de los tres. ¿Cuál sería el papel que tendría que llevar a cabo o que lleva a cabo, viendo un poco el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, es decir, cada uno, los temas administrativos, el Sistema Nacional de Anticorrupción? ¿Cuál es este papel que están desempeñando y si realmente están cumpliendo con esta función de erradicar el tema de la corrupción o si se ha cumplido con esto? Tú escribías hace un par de días un artículo en el que reflejabas un poco las condiciones en las que se encontraba el tema de la corrupción en México, estos datos que ya nos das, pero también una serie de propuestas que también se me hacen muy interesantes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional para trabajar en torno al tema. Pero en México seguimos como en esos temas en los cuales tenemos que puntos que todavía están pendientes y que tendríamos que atender en estos puntos, Poder Judicial, Fiscalía, ¿qué tenemos que hacer para...? Me preguntaste hace rato y lo vinculo con esa pregunta, ¿qué incentivó a la corrupción? Primero, pues hay que distinguir si el país es democrático o en consolidación, ¿no? Claro. O no es un país democrático. Evidentemente los países menos democráticos son más propensos a generar actos de corrupción. Segundo, el papel del poder judicial particularmente, o que también de las fiscalías. Sí. Si los poderes judiciales son débiles, las fiscalías no son autónomas, entonces el combate a la corrupción será menor. Claro. Generalmente lo que tenemos es un combate a la corrupción de un sector, finalmente los que dejan el gobierno. Fue lo que sucedió en Veracruz, sucedió en Chihuahua, sucedió en Quintana Roo. Pero necesitaríamos ver, digamos, otro tipo de enfoques. Tres, la sociedad civil si es pasiva o la academia si es complaciente, son factores que incentivan la corrupción. Esto no es un tema que yo, digamos, haya expresado. Incluso analistas como Edgardo Buscaglia pues, han sido muy enfáticos en esta en este tema. Entonces, esos factores son los que finalmente terminan potencializando la corrupción. Ahora, ¿cómo veo yo el diseño institucional? Insisto que creo que el diseño institucional es bueno. La salida internacional es también me parece buena. O sea, ¿cómo llegó Guatemala a poder controlar los temas de corrupción interna? Porque además tenemos un problema en Guatemala. Guatemala, aprendí al final del diálogo de Guatemala, por temas personales, pero Guatemala tiene 100 familias que han dominado el país desde la independencia. Y esto lo que nos lleva es evidentemente a temas de control y por tanto temas de corrupción. ¿Cómo impacta en la sociedad? Pues finalmente pensemos en Guatemala. Lo que hizo fue concentrar la riqueza en unos cuantos y evitar que se disminuyeran las desigualdades sociales que de por sí van a existir siempre. Entonces, lo que creo, ¿y qué hicieron en Guatemala? Crear una comisión internacional encargada de revisar los casos de corrupción. También en Honduras se instrumentó algo, no de ese impacto, pero sí. Y se ha planteado la generación de una corte penal anticorrupción internacional. Un poco en el tema de la tribunal, de la Corte Penal Internacional o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pudiera revisar desde el exterior las omisiones de los sistemas nacionales para combatir la corrupción gubernamental, particularmente la gubernamental, pero yo no dejaría de lado la privada. Al final del día, de uno y otro lado, encontramos este tipo de actos. Vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos, no se vayan, estamos en Cultura del Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de esta serie El Mecanismo con el doctor Santiago Nieto, quien ya nos ha esbozado una realidad que se vive, uno de los grandes problemas que queja no solamente a México, sino en el mundo. Y frente a este tema de la corrupción que viene, pues hay otro tema que es la impunidad y que también tiene que ser tratado. Y también la corrupción va cercana a un tema de lavado de dinero. O sea, el tema de lavado de dinero también lo vemos en esta serie. ¿Qué medidas se han tomado de alguna manera para erradicar este tema, para prevenir el tema de lavado de dinero, sobre todo en estas medidas que la AFI ha presentado? Sí, a ver, yo creo que es importante decir que se emitieron 40 recomendaciones para el país, o en general para los países miembros. Y el último informe que presentó México permitió una recalificación. Tenemos 8 recomendaciones cumplidas en este momento. Tenemos 22 mayoritariamente cumplidas. Entonces estamos a un estándar muy parecido al de Estados Unidos, al de Austria. La verdad es que no estamos mal. Hay 9 parcialmente cumplidas y solamente tenemos una no cumplida que tiene que ver con una serie de reformas que se encuentran paradas en el Senado desde hace 3 años
y que están relacionadas con los APNFCDs, ¿no? Que no son otra cosa más que los sujetos obligados por actividades vulnerables en términos de nuestra ley, que son desde blindadores de autos, vendedores de joyas, hasta de proveedores de activos virtuales. Hay de notarios, corredores públicos, etc. Entonces, hemos cumplido de manera, yo creo que buena como país, las recomendaciones, pero esto tenemos que hacerlo también paralelamente con la efectividad de su cumplimiento. Uh-huh. Y ahí es donde llevamos una disminución gradual, sobre todo en temas de lavado de dinero, en sentencias condenatorias, uh-huh, en decomiso de bienes e instrumentos del delito y, por supuesto, extinción de dominio y cooperación internacional. Esas vertientes no se encuentran en este momento calificadas de forma positiva, y creemos que ese tiene que ser el siguiente paso a dar por parte de nuestro país. En el tema central, lo mencionabas hace un momento cuando hablas de la impunidad, es que la impunidad se combate solo llevando ante los responsables, ante los tribunales. Uh-huh. El SAT puede determinar que hay empresas fachada y factureras y quitarles los sellos e incluirlas en la lista del 69. La UIF podrá congelar cuentas. El Seguro Social lo puede hacer también en temas de el no pago de impuestos de empresas y pago o no pago a trabajadores. Pero yo creo que el tema central es que la impunidad solamente se combate llevando a los responsables ante los tribunales. Y en eso es donde nuestro país, pues, tiene de largas décadas, tiene un atraso. Uh-huh. Hablamos de que en el sistema tradicional había 98% de impunidad porque solamente llegaban 2% de los casos a sentencias condenatorias. Uh-huh. Hoy la verdad es que la idea del sistema acusatorio tiene como finalidad reformular eso. No está buscando que lleguen a la cárcel más personas, y lo que está buscando es que se le repare el daño a la víctima, uh-huh, que puede ser monetario o no. Pero lo que está buscando es, si hay un caso de corrupción, pues extinguir el dominio. Si hay un caso de violación de derechos de las mujeres, proteger a las mujeres. Y en este caso creo que en particular nuestro promedio es 96% de impunidad, porque solamente tenemos vinculaciones, procedimientos abreviados, suspensión condicional del proceso en ámbitos de 4 o 5%, de acuerdo con los indicadores que tiene México Evalúa y otros espacios de análisis respecto a la procuración y la impartición de justicia. Creo que ahí está un gran trayecto todavía por andar. Uh-huh. Y bueno, creo que, pero bueno, también hay que reconocer que estamos mejorando respecto a lo que había en el sistema tradicional, uh-huh, con el sistema acusatorio. ¿Algún mensaje con el que quiera cerrar para mandarle a quien nos están viendo, doctor Santiago Nieto, que además es un gran académico y además un gran funcionario que se ha preocupado y ocupado en estos temas para erradicarlos? Yo creo que el mensaje para la comunidad jurídica tiene que ver con eso. Nosotros somos parte de la solución de los problemas. Si hay un espacio que pueda analizar y proponer las mejoras normativas, pues es evidentemente el espacio del derecho. Y por ello creo que implica la posibilidad de llevar nuestra imaginación hasta donde queramos. Tiene que haber siempre un compromiso con algo. Decía el doctor Ernesto Garzón que en el derecho no existe apatilandia. En el derecho existe siempre un compromiso con el Estado Constitucional de Derecho, con la democracia, con los derechos humanos, y para los que estamos metidos en este tema, evidentemente con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Doctor Santiago Nieto, ha sido un placer tenerlo el día de hoy aquí en Cultura del Derecho. Muchísimas gracias por la invitación. Ojalá se repita. Muchas gracias. Y también los invitamos. Los martes estamos en Radio UNAM, en Derecho a Debate, 96.1 FM, abordando distintos temas. Los invitamos a que también nos sintonicen a través de ese medio. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros, y los invitamos a una siguiente emisión de Cultural Derecho. Que tengan buen día.